Sí, doctor. Cuidado. Sí. Bueno, vamos a avanzar. ¿Quedamos en qué? ¿Se acuerdan? Vimos hasta... Eso es, eso ya lo vimos. El polo derecho. ¿Ya, verdad? Uh-huh. Ok. Hoy en la mañana operé una paciente. Alguien de ustedes entró, creo, una vez a una colonoscopía que hice donde encontramos un pólipo adenomatoso que obstruía un poco la parte final del recto. Y hoy lo quité, me costó un chorro, pero era un pólipo adenomatoso que se llama adenoma velloso. Los adenomas vellosos, como ven aquí, son lesiones premalignas. Este obviamente estaba más grande, como de unos 5 centímetros. Entonces lo envié a patología y vamos a esperar el reporte de patología de que todo sea adenoma velloso, que no tenga áreas malignas, aunque puede haber áreas de displasia, pero que no sea una neoplasia. Entonces, sale a propósito porque ahorita vi la diapositiva. Bueno, avanzamos aquí. Eso no lo vimos, ¿verdad? Aquí quedamos. Sí, doctor. Ahí va. Bueno, vean. Por cierto, hoy, ahorita que estamos hablando de cáncer de colon derecho, creo que alguien de ustedes, de los últimos que llegó, no estoy muy seguro si les tocó, mi hermano entró a hacer una colonoscopía a una doctora. Y encontró, así como se ve en esta imagen, del lado derecho en la colonoscopía, encontró una neoplasia que obstruía el 90% de la luz, así como esta imagen que ven ustedes que les estoy señalando. Claro, este es un colonporenema, ¿no? Yo le estoy hablando de una colonoscopía. Entonces le tomó biopsias. Es una doctora que trabaja en el pediátrico allá y tomó biopsias. Y aquí, del lado izquierdo, encontró dos pólipos. Los quitó los dos pólipos. Entonces, eso fue hace 8 o 10 días por ahí. Y hoy le dieron el reporte de patología. Entonces, esto es un adenocarcinoma. Es un cáncer bien diferenciado. Y los dos pólipos, los dos eran un pólipo adenomatoso, los dos, pero ya con carcinoma mucoso. Entonces, ¿qué quiere decir ese? Que este del lado derecho es un cáncer y este también. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se llama eso? Era lo de... Ayer lo comentamos que ocurre en un 8%. ¿Sincrónico? Eso, es un cáncer sincrónico, efectivamente. Fíjense, ayer hablamos de eso y uno da el diagnóstico. Entonces hoy tenemos un caso de una paciente, doctora, fíjense, de 42 años, con un cáncer de colon derecho y con un sincrónico también de colon descendente, del lado izquierdo. Entonces, obviamente con esto, son dos cánceres primarios. Si solo fuera el del lado derecho, la indicación sería hacer una colectomía derecha o hemicolectomía derecha. Si solo fuera el colon del lado izquierdo, tal vez fuera una colectomía izquierda. Digo tal vez porque aquí es un tema donde si el pólipo se quitó con tallito y el tallo está libre de enfermedad, podría ser que ya quedó curado, no tocaríamos el lado izquierdo. Pero tiene dos y adenomas, y del lado derecho también, y 42 años. O sea, el riesgo de adenomas es hereditario en ella. Entonces, va a seguir haciendo más adenomas. Le quedan, si sale de estas, muchos años de vida, está joven. Entonces, ¿qué se va a hacer con ella? Se va a hacer una colectomía subtotal. O sea, todo este colon derecho, todo el transverso, todo el ángulo esplénico, todo el colon descendente aquí, hasta el sigmoides. Se va a quitar, eso se llama colectomía subtotal, es quitar todo el colon hasta el sigmoides. Y se va a conectar el intestino delgado, ¿sí? El ilion terminal, se va a conectar al recto. Es decir, se va a hacer una ileo-recto-anastomosis, o también se llama ileo-procto-anastomosis, porque procto es recto, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces ella va a quedar sin colon, va a quedar con un recto, pero se va a acostumbrar y a pesar de que va a tener más evacuaciones de las habituales, pero con el paso del tiempo se quedan haciendo 3 o 4 veces al día, que es bastante, bastante tolerable. Van haciéndose más pastosonas, entre blandas, pastosas. Entonces, en cuanto a función,
con dejarle todo el recto, logran tener bastante buena vida social y obviamente sin y vivos, ¿no? Sin un cáncer, sin crónico. Bueno, entonces, ahora, las neoplasias malignas del colon, dan diferentes, algunas manifestaciones muy parecidas y otras diferentes. Entonces, de aquí es donde es muy importante saber los síntomas de cada lado para tener una idea de qué estamos hablando, de qué tipo de neoplasia debemos de pensar, ¿vale? Entonces, en el colon derecho, vean, hay una característica muy importante entre colon derecho y colon izquierdo. Quiero aprovechar esta diapositiva porque esta me va a permitir explicarles perfectamente las diferencias anatómicas que hay entre colon derecho y colon izquierdo. Y entendiendo estas diferencias anatómicas, perfectamente van a entender los síntomas que vamos a esperar. Esto es muy sencillo, es fácil. Entonces, vean cómo, ya decíamos que el colon derecho, su función es absorción, ¿verdad? Absorción de líquidos y electrolitos. Y el lado izquierdo es transporte. Transporte. Y el recto es almacenamiento, ¿vale? Eso podríamos así, grosso modo, definir las funciones de cada de estas partes, ¿no? Y el canal anal o el ano, pues es la puerta por donde van a salir todos estos desechos, ¿no? Puerta que es de salida, aunque algunos lo usan de entrada, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra plática. Bueno, entonces, ahí, el colon derecho es más ancho en su luz, vean, y este colon problema me permite ejemplificar perfectamente, vean el diámetro de la luz de aquí para acá, me están siguiendo ahí, ¿verdad? Ahora sí, vean, claro. Comparativamente al lado izquierdo, la luz de aquí para acá, ¿qué encuentran de diferencia? Uno es más grande, que hay mayor luz en el derecho que en el izquierdo. Sí, es más amplio, ¿no? Entonces, este es más delgado la luz. Si viéramos histológicamente, la capa muscular del lado izquierdo es más fuerte. La capa del lado izquierdo es un tanto menos. Aquí necesitamos más amplitud de superficie de absorción, ¿vale? Aquí no tanto, ya solo es que vaya pasando, que vaya transportando, que se mueva. Aquí, del lado derecho, lo que recibe es lo que viene del intestino delgado, del hilo terminal, ¿verdad? ¿Qué características tiene lo que le está llegando a través de la válvula ileocecal? ¿Cómo es el líquido intestinal ahí? ¿Qué características tiene? Es ácido. Acuoso. Acuoso. ¿Qué más? O sea, a diferencia del lado izquierdo, pues, a lo que quiero llegar es, eso es líquido, pues. Sí, es más líquido. Entonces, al ser líquido, difícilmente va a no pasar, ¿me entienden? Puede aquí ir creciendo un tumor y puede ir creciendo y puede pasar mucho tiempo para que realmente llegara a taparse. No se va a obstruir, difícilmente se va a obstruir. O sea, en el colon derecho difícilmente van a haber datos oclusivos. Comparativamente con el lado izquierdo, ahora vamos de este lado, ¿qué es lo que pasa por el colon descendente o por el sigmoides? Va a dar más datos, porque ya el pozo del contenido es más duro. O sea, aquí ya es materia fecal, ¿no? Obviamente. Ya, inclusive, si me apuran, hay gente que saca unas piedras tremendas, ¿no? Entonces, eso en una neoplasia que esté creciendo del lado izquierdo, que va a disminuir la luz de por sí, de menor calibre, de menor tamaño, ¿sí? Se va a, ahora sí que como dice, va a atascar ahí la piedra, el pedazo de cerotón. Entonces, las posibilidades de que aquí se manifieste con datos de oclusión del lado izquierdo, pues son mayores que la del lado derecho. Difícilmente va a ocluir un cáncer de colon derecho, pero frecuentemente va a ocluir un cáncer de colon izquierdo. Entonces, ya de entrada, ahí empezamos a ver diferencias. El paciente con cáncer de colon derecho no se va a manifestar precisamente por cuadros oclusivos. En cambio, el del lado izquierdo sí, trastornos en la evacuación. Aquel que iba diario a evacuar una o dos veces al día y de repente de algunos meses para acá le dice, es que ahora ya me cuesta, hago bien delgadito, adelgazado, porque para que pase por esas zonas estrechas del lado izquierdo de un tumor que está creciendo y disminuyendo la luz, se tiene que aplanar. Entonces son evacuaciones
delgadas, fraccionadas, fragmentadas. Se va a quejar de dolor cólico, porque para vencer esa obstrucción tiene que contraerse con mayor intensidad y más frecuencia el colon, y eso le va a generar dolor, ¿sí? Cólico, ruido, peristalsis más que aumentada de lucha, volvorismos. ¿Por qué? Porque tiene que contraerse más para vencer esa zona que está disminuyendo de calibre, porque los tumores del lado izquierdo además tienden a infiltrar hacia la pared, hacia la musculatura. Entonces eso hace que se vaya formando como una especie de zona estenótica. Entonces aquí van a haber manifestaciones de dolor cólico, van a haber trastornos en los hábitos de evacuar. Es decir, de repente el paciente ya va a ser cada 2 o 3 días, se infla, se llena de gases, se abulta porque no está pasando en forma cotidiana el contenido fecal por el lado izquierdo. ¿Ven? Eso es una cosa muy, muy importante. En cambio, el lado derecho, pues no se va, pasa líquido ahí del tamañote que tiene el colon ciego, el colon ascendente. Entonces pasa perfectamente el líquido por ahí. Sin embargo, como estas neoplasias, aquí tiene una zona más amplia, van creciendo hacia la luz, tienden a ser más bien vegetantes o como fungosas, como hongos, ¿no? Imagínense como una coliflor que está creciendo hacia la luz. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que va a estar sangrando al principio microscópicamente. Es decir, las neoplasias, sus primeras manifestaciones, y recuerden que las neoplasias de cáncer colorrectal son adenocarcinomas, o sea, del epitelio glandular, de la mucosa. Por lo tanto, la neoplasia va a estar ahí a flor de piel. Bueno, a flor de piel es un decir, a flor de mucosa, ¿no? Entonces, la materia fecal o el líquido que pase por ahí lo va a estar traumatizando, erosionando, y entonces sangra fácilmente. O sea, el sangrado es una manifestación temprana de una neoplasia de tubo digestivo. Así que entonces, el paciente del lado derecho empieza a sangrar microscópicamente, pero pasa una semana, pasa un mes, pasan 2, pasan 3, pasan 4, y de pronto le llega el paciente palidón, cansadón, fatigado, le cuesta ya levantarse, tiene sueño. De repente viene alguien, oye, al tío, al abuelito, oye, está muy pálido. Y de repente, pum, le hacen una biometría hemática y sale con 7, 8 de hemoglobina. Y dicen, bueno, ¿y dónde se ha ido esa sangre? Pues bueno, una de las posibilidades es esto, las neoplasias del colon derecho dan anemia. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo para que se den cuenta y mientras están sangrando de a poquito en poquito. No es un sangrado, está distante, está distal, no es tan fácil como una neoplasia del recto, que aquí como está muy cerquita de la salida, pasa la materia fecal, lo pasa tallando y se embarra de sangre, popó sale manchadito de sangre, o bien de pronto puede haber un sangrado más importante, aquí no. Entonces va a manifestarse palidez, fatiga, la pérdida de peso, porque al final de cuentas este sí se alimenta, pues aumenta el metabolismo, se necesita alimentar las neoplasias, y entonces el paciente empieza a adelgazar, ¿no? Y claro, puede llegar hasta tener dificultad respiratoria, etcétera, por el mismo core anémico que tiene. Y conforme ya pasa el tiempo, este tumor pues puede empezar, entonces sí, ahora sí, ya a infiltrar al ciego o al colon ascendente, y entonces el paciente va a llegar diciéndoles que tiene dolor del lado derecho, un dolor sordo, a veces casi constante, y entonces cuando ya tocan ustedes una masa palpable, una bola de ese lado, ¿no? Eso suele pasar con los cánceres de colon derecho, que llegan anémicos y a veces pues ya tocan la masa porque le dejaron pasar mucho tiempo, no se obstruyó, dio anemia, y si no se dio el diagnóstico, pues a veces ya cuando tocan es una masa que ha ido creciendo, y a veces entonces sí pudiera en un momento haber algún cuadro oclusivo, pero eso es poco frecuente, no es lo habitual, ¿vale? La melena, bueno, es una posibilidad porque cuando crece más tamaño, ese sangrado microscópico ya llega a ser una buena cantidad y cambia el color de la materia fecal, y entonces son evacuaciones negras, oscuras, ¿no? Entonces, de tal manera que al paciente que vamos a interrogar siempre, sus hábitos evacuatorios son muy, muy importantes, ¿no? Oiga, ¿va diario al baño? ¿Fácil? ¿Le cuesta? ¿Cuántas veces? ¿Después de las comidas o a la misma hora? ¿O es variable? ¿Es formado? ¿Es aguado? ¿No? Entonces, por ahí hay una clasificación de Bristol. ¿La han oído?
Sí, doctor, para las heces. Ajá. ¿Cuál es? Ah, pues creo que clasifican 6 tipos. Uh-huh. Y pues sí, da eso lo que usted estaba diciendo, lo de la consistencia, eso es. La consistencia. Ajá, son 7 tipos. De, empezando desde el estreñimiento importante hasta la diarrea totalmente líquida. Creo que... Sí, cayó en sí, doctor. Sí, me dice que yo soy el se host. Se pasó el host. Sí. F. ¿Grabando? Sí, doctor, ya. Ya está grabando. Entonces, vámonos aquí que... Bueno, ya vimos todos aquí, ¿verdad? Hasta Melena, es una situación que hay que preguntarle siempre a los pacientes. Bueno, esa melena no les asegura que puede ser necesariamente del colon derecho, ¿verdad? Puede ser también una gastritis erosiva, una úlcera duodenal, y esa sangre cuando llega al final, pues llega oscura, ¿no? La característica que tiene es que huele a madre, ¿no? Es apestosa como la madre. Entonces, entonces hay que preguntarle, oiga, ¿es fétido lo que saca? ¿Es negro, es oscuro, es color de zapote, en fin? Ahora vamos al cáncer de colon izquierdo. El del lado derecho vimos que hay anemia, principalmente es uno de los datos más tempranos que hay, ¿no? Ahora, del lado izquierdo hay cambio en los hábitos intestinales, lo que comentábamos. Puede haber dolor cólico porque aquí ya está formado y trata de lograr pasar, ¿sí? Vean aquí esta neoplasia que se ve, es el colon normal, vean del lado izquierdo y vean esa bola, ese tumor está obstruyendo el paso. Entonces también va a haber pérdida de peso. Aquí el paciente se va a quejar que se llena de gases y le cuesta sacar gases. Obviamente porque aquí todo esto se va para atrás y esos gases y esa materia fecal que no pasa tan fácil, pues le condiciona trastornos abdominales que se van a manifestar como distensión. Entonces, mucho cuidado, porque esos pacientes que ustedes pueden pensar que tiene colon irritable, ya vieron que en colon irritable hay dolor, hay distensión, puede haber trastornos hacia estreñimiento o hacia diarrea o combinar ambos. Entonces, cualquiera de esos síntomas al principio uno puede pensar en colon irritable, pero si ya le han dado tratamientos y la paciente no mejoró y sigue mal, hay que prender ahí un foco de atención, una llamada de atención, de que a lo mejor puede ser una neoplasia. Entonces, cuando se indica una colonoscopía, que es el estudio estándar de oro, el gold standard, pues. La rectorragia, esto es un poquito más cuando se trata del colon izquierdo, pues, lado izquierdo, por ejemplo, a nivel de sigmoides, ¿sí? Y muchos pacientes tenemos que operar por cuadros obstructivos, obstrucción intestinal, que de urgencia. A veces uno puede... Llega una paciente con náuseas, vómito, distensión, no canaliza gases, le pone una sonda nasogástrica, lo hidratan, pero no mejora. Y entonces tenemos que abrir al paciente una laparotomía porque no mejoró con tratamiento médico. Claro, antes ya le pedimos sus placas de abdomen y ya vimos niveles en escalera, niveles hidroaéreos, etc. Pues, abrimos y resulta que es una neoplasia, ¿no? Entonces, siempre también en los cuadros oclusivos, acuérdense que cuando hablamos de oclusión intestinal, la causa más frecuente en gentes jóvenes son las adherencias posquirúrgicas. La segunda serían las hernias. Y tercero. La primera causa de oclusión intestinal en gentes, en adultos, ya decíamos que la primera causa son adherencias posquirúrgicas, ¿no? Sí. De oclusión intestinal. La segunda son hernias. Y la tercera. Malignidad. Neoplasias. Exactamente. Entonces, si el paciente, 50 años, 60 años, y le resulta que nunca lo han operado de nada abdominal, y le revisan la región inguinal, la región umbilical, etcétera, y tampoco tiene hernias, ¡ah, caray! Pues la tercera puede ser eso, ¿no? Bueno. Sí, doc. Y ahora si nos vamos al cáncer de recto, bueno, este está mucho más cerca de la salida, entonces este nos va a dar manifestaciones más prontas, como por ejemplo la rectorragia, el sangrado. Vean, aquí hay una neoplasia que se alcanza a observar aquí, una neoplasia y hay sangre, ¿ve? Entonces son sangrados que pueden acompañar al hecho de evacuar o vienen acompañados a la materia fecal y la embarran, la manchan.
o a veces puede haber sangrados espontáneamente, o sea, que siente deseo de ir al baño, evacúa y sale sangre o coágulos, o las dos cosas, ¿no? La mucosidad es una cosa que deben que preguntar, porque muchas veces estas neoplasias se originaron antes en un pólipo adenomatoso o un adenoma velloso, como el que hoy quité, se parece a este que ven acá. Y lo que hacen estas neoplasias, que inicialmente son benignas, pero tienen un potencial maligno tremendo, es producir moco. Entonces, la presencia de moco y sangre en las evacuaciones, pues es una llamada de atención importante que nos preocupa, ¿vale? Sensación de evacuación incompleta. Eso cuando está en la parte baja del recto, son pacientes que van frecuentemente al baño. Van 10, 15 veces. La familia dice, es que solo se la pasa en el baño. Sale del baño y al rato ya tiene otra vez ganas de ir al baño. A veces hace, a veces no hace. Entonces, eso nos preocupa. Eso es la sensación de tenesmo rectal, ¿no? La sensación de ganas de evacuar. O que hacen del baño y como que no quedan satisfechos. ¿Por qué? Porque ellos vacían su recto, pero sigue teniendo ahí, pues el recto no sabe diferenciar si lo que está ahí es una bola tumoral o es una bola de calabaza. A propósito, que ya viene Todos Santos, ¿no? Y entonces, pero finalmente, cuando hacemos un tacto, podemos palpar o tocar esa neoplasia o hacemos una rectoscopía o una anoscopía, lo podemos ver, ¿vale? Nos quedan 10 minutos, me avisan, así que vamos a apurarnos. Pérdida de peso es una situación pues, general de todas las neoplasias, ¿no? Y cuando esto está infiltrando ya los órganos adyacentes o la misma musculatura, pues se presenta dolor, ¿sale? Entonces, vean esas manifestaciones, podemos decir que ese es el resumen de las manifestaciones clínicas que esperamos encontrar en el cáncer colorrectal. Entonces, cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo y cáncer de recto, ¿sí? Si yo dijera un síntoma preponderante en cada lado, cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo, cáncer de recto, del lado derecho diríamos anemia, del lado izquierdo diríamos dolor, gases, distensión, ahí tenemos más posibilidades, muchas más, ¿sí? O trastorno de los hábitos de evacuar. Pero yo me quedaría más con ese, trastorno de los hábitos de evacuar, porque las heces empiezan a adelgazar, empiezan a estreñirse, empiezan a tener dificultad para ir al baño, para gases, entonces ese sería lo que predomina, ¿no? Y en el recto me quedaría con sangrado, ¿vale? Bueno. Etapificación del cáncer colorrectal, la biopsia. En cuanto sospechamos que puede haber algo en el colon, pedimos una colonoscopía, y si hacemos la colonoscopía y identificamos la neoplasia, desde luego que tenemos que hacer una biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos avanzar mientras no sepamos el diagnóstico ya histológico de certeza. Una vez que nos dicen que ya está que es un adenocarcinoma, bueno, ahora sí vamos a etapificar. ¿Qué pedimos? Pues la tomografía axial computada es un estudio que nos sirve, lo tenemos al alcance, ya donde quiera hay tomografías por todos lados. Bueno, hace en San Cristóbal, en Comitán, en todos esos lugares que aparentemente eran más pequeños, ya hay 2, 3 equipos por todos lados. Entonces, la tomografía no tendríamos mucho problema en solicitarla. ¿De dónde? Pues, del abdomen. Si está en el recto, a lo mejor abdomen inferior y pelvis, porque nos interesa ver la relación de la neoplasia con los órganos adyacentes. Si no está infiltrando, y si lo está infiltrando, ¿qué tanto? ¿Cuántos? La tomografía. En algunos lugares, pues puede ser una resonancia. Por ejemplo, la resonancia ofrece un poquito más de información, sobre todo en la cuestión de las metástasis ganglionares o regionales, ¿no? Entonces, pero bueno, es más caro también. Entonces, pero bueno, ya era un lujo pedir tomografía, ¿no? Y ahora si hay resonancia, pues, y el que tiene paga para hacerlo, le pedimos una resonancia. Si no, nos quedamos con una tomografía. De todas maneras, nos da bastante datos útiles. Ultrasonido de hígado para ver metástasis, ¿sí? Cuando hay países ricos, el ultrasonido ya no lo hacen. Hacen una tomografía completa de abdomen superior, inferior, medio, inferior y pelvis. Todo completo, ¿no? Pero pues aquí le sale más caro al paciente. Entonces, optimizamos el recurso mejor. Y aunque no fuera en particular, aunque fueran instituciones, pues bueno, si está en el sigmoides o en el recto, pedimos un ataque de abdomen inferior y pélvico, y después en lugar de la tomografía de abdomen superior, pues pedimos un ultrasonido que vale 300, 400 pesos,
comparativamente con una tomografía que les vale 2,500, ¿no? El antígeno carcinoembrionario es un antígeno que lo pedimos en aquellos pacientes que diagnosticamos cáncer colorrectal, o sea, cáncer de colon, de recto, porque nos permite, no para hacer diagnóstico, ¿no? Esto es bien importante, que les quede en su cabecita. El antígeno carcinoembrionario no lo pedimos para hacer diagnóstico. Lo pedimos cuando ya tenemos el diagnóstico de la biopsia, de que es un cáncer de colon, porque nos va a servir como pronóstico o como seguimiento. Es decir, si el paciente que ya vimos que tiene un cáncer de colon, adenocarcinoma, estamos estapificando, pedimos pues su biometría hemática para ver también sus condiciones del paciente, pero el antígeno, lo normal es de 3 hasta 5 en aquellos que fuman, nanogramos. Entonces, si en el paciente con una neoplasia nos sale 8, 10, 12, 15, no sé, está arriba de lo normal. ¿Para qué nos sirve? Para que después de que se opera el paciente, lo vamos a estar controlando con este estudio, con antígenos carcinoembrionarios. Y pedimos a los 3 meses de operado, a los 6, o sea, cada 3 meses, los primeros 2 años. ¿Y para qué nos sirve? Después de la operación, si ya quitamos todo el tumor, va a regresar a cifras normales, a 2, 3, 1. Entonces, y así lo vamos siguiendo. Si a los 2 años de repente me sale un antígeno carcinoembrionario en 10, en 12, aguas, a lo mejor está regresando el tumor, hay recurrencia, entonces para eso nos sirve. Es una manera de ir siguiendo al paciente y es un estudio de sangre, pues, lo hace el laboratorio. Las pruebas de función hepática, pues nos sirve para ver cómo está su hígadito, DHL, para ver si no hay, sobre todo, actividad fuera del vecino, ¿no? Hay la posibilidad de un ultrasonido endorrectal en el cáncer de recto bajo o de canal anal. Nos permite ver la infiltración, el grado de infiltración que tiene, algunas ganglios también, o como les decía, la resonancia, ¿no? Y al final de cuentas, cuando hay lugares donde en la antigüedad, aquí en nuestro hospital, no había todo esto, pues ya, la parotomía, ¿no? Y sobre la marcha ya quitábamos lo que había que intimar, ahí tocábamos el hígado, si no tenía metástasis, veíamos los ganglios, veíamos los vasos, y así nos lo llevábamos para etapificar durante una laparotomía. Claro, hoy en día, pues ya tenemos mucho para no llegar como éramos antes, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Si se llega a cortar por falta de tiempo, bueno, los detalles a lo mejor los checamos en la siguiente clase, más la que siga, ¿vale? Porque nos quedan como 3, 4. ¿Vale? ¿Qué te cuente, verdad? Sí. El lunes. El lunes no hay clase, ¿verdad? No. Bueno, que la pasen bonito, dando trago, poquito. Pero capaz bueno, clínica ya puede haber, Doc. ¿Verdad? Allá en Puerto Arista nos vamos a ver. En bueno, la clínica del trago. No voy a estar mañana, después de la última cirugía, me voy a las 12 de la tarde a Puerto Arista, fin de semana. Podemos ir a festejar. También. Va a querer, ¿verdad? En fin de semestre. Te falta. Bueno, entonces les digo que cirugía, hay que lo que no haga la cirugía no lo va a hacer ni la radio, ni la quimio, ni nada. O sea que la mejor opción del paciente siempre es la cirugía. Hay que quitar la zona del tumor completo, y que puede ser colectomía derecha, colectomía izquierda, sigmoidectomía, resección abdominal perineal, en fin. La cirugía puede ser abierta, laparoscópica, con robot o orificial, ¿no? Casos complicados, obstrucción, hemorragia, perforación, fístula y metástasis. La neoadyuvancia y la adyuvancia. Neoadyuvancia quiere decir quimioterapia o radioterapia o ambas antes de la operación. Adyuvancia es después de la operación, ¿vale? Por ejemplo, los cánceres de recto se da neoadyuvancia. En cambio, los cánceres de colon no se da neoadyuvancia, porque no se da radioterapia, se da adyuvancia, o sea, quimioterapia. ¿Cuándo se da? Cuando el paciente, la pieza de patología resulta que tiene metástasis en los ganglios, ¿sale? Entonces hay que completar después de la cirugía con quimioterapia. Radioterapia se da para los cánceres de recto, bajos y medios, nada más. Los de tercio superior no, porque ya es prácticamente como colon. Y la radioterapia se da preoperatoriamente, y en aquellos que recurren a nivel rectal, pues también pudiera emplearse nuevamente.
Y la quimioterapia casi siempre es de neoadyuvancia y de adyuvancia. Cáncer de colon no usamos radioterapia, ¿sí? Solo quimioterapia en aquellos casos después de la operación que no estaba localizado, es decir, que de acuerdo a la etapificación estaban tomados ya los ganglios o más, pues. Es una paciente que estamos quitando un cáncer de recto, vean, lo estamos sacando por abajo, ¿sí ven? Este es un abdomen perineal. Vean, ahí están mis dedos, los dedos aquí. Se hace en dos tiempos, al mismo tiempo abdomen y luego perineal. Y aquí va el tumor, vean. Pero nos llevamos con todo el ano y con todo el recto. Entonces queda ya un boquetote acá. Y ya queda, aquí está la pieza. Y queda con una colostomía para siempre, la paciente, ¿no? Carcinomatosis, vean cómo se ven. La cantidad de metástasis por todos lados. Y bueno, aquí estamos después de una cirugía, es el hospital mi hermano y un servidor. Aquí está hace algunos años cuando todavía ni bigote ni barba me salía. Acabamos. Sí. Bueno, nos dio tiempo perfectamente.